¿Qué tal, chicos y Herier? Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en My Life as an Archaeologist, mi vida como arqueólogo. Es un juego que podría definir como RPG hack and slash idle, ¿vale? Una pelusita. Un poco extraño, pero se ve que es muy viciante, ¿vale? Muy divertido. Y para echarte un rato que estés así medio aburrido, puede funcionar bastante bien. Incluso puedes jugar mientras ves algún podcast, algún stream, lo que sea, ¿vale? ¿Se ve en la cámara? Sí, ¿no? No sé, la veo un poco extraña. Bueno, en fin, da igual, vamos a probarlo, ¿vale? Research, ¿esto qué es? Ah, esto es como la colección, ¿no? Cartas de investigación permiten a Buddy empezar la siguiente run con ciertas ventajas. Vale. Cartas de boss, hay bosses y todo. Dinero, vale, me imagino que se conseguirá aquí, ¿no? Nueva run. Vale, ok, Buddy. You can do this. Esta es la interfaz, ¿no? Aquí tenemos los niveles. Esto no sé qué es. Personaje, inventario. Desbloqueado nivel 5, la vida. Supongo que esto es mana. Esto es el enemigo, vale. Papá estaba en lo correcto, ¿no? ¿Cómo? It's time for me to face real everyday life. Man. ¿Qué me suda la polla? Vale, hay dos maneras de atacar. El clic izquierdo, lo más rápido que puedas. Y presionar el derecho para hacer descansar tu... Vale. Ah, mantenerlo pulsado para hacer descansar tu dedo y muñeca. Equivale a 6-8 clics por segundo. Ah, vale. O sea, puedes hacer trrr, como tú puedas de rápido. O puedes dejarlo pulsado y lo hace a un ritmo fijo. Son los niveles que tienes que ir avanzando, ¿no? Vale. Esto se llena, ¿vale? Cuando vas matando a monstruos. Cuando esté lleno, va a avanzar al siguiente nivel. ¿Vale? ¡Ole! ¿Y si lo dejo pulsado? Ataca menos rápido, pero descanso el dedo y descanso... ¡Eh! Un objeto. A ver, inventario. Vale, estadística, bla, 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 bla. Ok. Common Body Ramp. Vale, esto es una pechera, supongo, ¿no? ¿Puedo hacer así? Clic derecho. Vale. Esto me da 0,54 de daño. De resistencia al daño enemigo. Vale. Vale. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Ah, gastas toda tu energía para curarte uno. Vale. Ah. Ah, eso es para curarme. Ok. Level up. Más. Vale, me han dado 5 puntos de estadísticas. Ah, y puedo orientar mi personaje. Fuerza, autointeligencia, autofuerza, autodestreza. Vale. La destreza aumenta tus clics, tus autoclics por segundo, dejándolo pulsado. La probabilidad de crítico y el multiplicador de crítico en 0,5 por cada punto. La inteligencia, tu eficiencia. Punto de regeneración. Fuerza. El daño de tus clics y el daño del veneno. Y tu vida máxima. Vale, ¿cómo subo esto? Aquí. Me gusta también destreza, ¿eh? Un poquito así, ¿no? Equilibrado. ¡Ole! ¡Unas botas! 9,4 de destreza. Joder. 5,92 de inteligencia. Vale. ¡Vamos! Un collar. Hostia, es más tocho que el otro, ¿eh? Veneno y destreza. Mucho más tocho. Sapo. Unos guantes. 0,14 autoclicks por segundo. Full idle eso, ¿eh? Sobra decir que estos juegos podéis jugarlos con programas autoclickers, ¿sabes? Pero vamos, no es lo más recomendable. Si lo dejo pulsado. ¿Eh? ¿Qué es esto? El tonto, el mundo y la muerte. Son las cartas de Isaac también. O sea, son las cartas del tarot, evidentemente. El siguiente enemigo normal que encuentres será un mímico. Vuelve atrás dos niveles. Pero no tan pronto como el principio de este mundo. ¿Y para qué quiero volver atrás dos niveles? Triplica tu oro. Luego pierdes. De full. Esto es un mímico. 102 de vida, está tocho. Nada, lo reviento. ¡Vamos! Unas gafas épicas.
5.23 de fuerza, 1.21 de crítico. Joder, 10% de probabilidad contra el ítem. Y joder, molaría mucho que esos ítems se reflejasen en el personaje, ¿eh? Por eso, ¿estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí. Vale, ¿esto qué es? Ah, desbloquear a través de la... Ok. De investigación, ¿no? Bien. Ey, investigación del... del jabalí completada. No paran de darme cosas, tío. Esto es mejor, todo, vale. Vale, voy a curarme, a ver cómo es. A ver. Gasto la energía, que la energía se va recuperando. Vale. ¡Ah, que el dinero hay que recogerlo! Vale, el dinero hay que recogerlo. Se queda flotando en el aire y tienes que recogerlo. ¡Hostia! No tiene ni idea, tío. Mira, hay que recogerlo. Vale, sube de nivel, ¿eh? Destreza también. Fuerza y destreza, a tope. ¡Una espada nueva! ¡Cuidado! 1,21 clic del daño, 7,10 de fuerza. Vale, y toda esta porquería que hago con ella, ¿la puedo vender? ¡Otra espada! ¡Joder! Ah, pero esta es peor. Es una porquería. Dinerito. Supongo que habrá tiendas o algo así, ¿no? ¡Ojo! ¿Esto qué es? Slime adulto. Un punto de habilidad. A ver. Zoologist. Ah, hay que elegir un camino, ¿no? Hostias. Eficiencia con la energía, no sé qué. No. Vale, esto es crítico, es destreza, magia y fuerza, ¿no? Un daño al clic, dos daños de veneno. Cada clic te da 7% de daño de veneno por clic. Desbloquea el poder de un objeto activo, más 30 energía, vale. 5 autoclicks, y los autoclicks pueden hacer crítico el 30% de tu probabilidad. Voy a darme esto, Mira, ahí tengo el bufo. A ver. Está tocho eso, El beneficio ese de daño que te da es bastante tocho. Otra carta. The Lover's Strange Judgment. Cura toda tu vida, te da un escudo igual a tu vida máxima. Instante... Hostia, al instante ganas 15 de fuerza. Te revive una vez con 50%, vale, cuando llegues a cero. La fuerza. ¡Pum! 15 de fuerza, cabrón. Vale. Con esto gano crítico. Pero con lo otro gano más de todo. Pierdo vida, ¿no? Pero gano mucha fuerza y mucho de todo. Habilidad. ¡Ah, ya no puedo darle de este lado! O sea, una vez le ha dado de este, ya no puedes darle los otros. Uno el daño de clic, dos el daño de veneno. Activación de... Bueno, daño, supongo, ya está todo por culo. Full daño, chicos. Quiero llegar al boss, a ver cómo es. Guantes. ¡200 de vida! Vale, voy a dejarlo pulsado, Lo que tarda dejándolo pulsado, ¡Level up! Vale, a ver qué me interese. Esto. Habilidad, más daño también. Y el personaje. Bueno, vamos a matarlo. Lo mismo, tengo 15 puntos. Voy a darle 10 a la destreza.
críticos God. ¿Cómo será el...? Vale, research. ¿Cómo será el boss? Me curo. Otro level up. ¿Cuántos puntos en fuerza tengo? 50, ¿no? Esto también me aumenta la vida. Vale, ¿se viene boss? ¡Mr. Toad King! ¡Ay, mierda! Que hay lore. Mi padre es francés, ¿por qué? ¡Guardias! Te reviento, tonto. Lo reviento, ¿eh? Vamos, que si lo reviento. ¡Puf! Elige uno. Carne putrefacta. Gana 5% de daño extra por cada stack de debuffo que afecta al enemigo. Cada clic tiene un 3% de probabilidad de ralentizar al enemigo un 50%. La salva ahora cuesta 0 de energía, pero no puede activarse manualmente. Cada uno de tus clics tiene un 1% de probabilidad de activarlo. No sé qué es la salva. Voy a ponerme esto. ¿Portalito? Al siguiente mundo. ¡Ah! Vale, esas son las reliquias. Tío, me están poniendo hasta arriba aquí, ¿eh? Aquí me están poniendo hasta arriba, cabrón. Fuerza. Tengo muchos objetos pochos, ¿eh? Debería poner lo del veneno, ¿no? Me están calentando, eh. Uf, las botas, chaval. Y el oro. Ah, el oro era para las investigaciones, ¿no? Vale. Skeleton, level 12. A ver ese collar. Joder. Es que me están dando ítems ya. A ver esa espada. Pierdo muchas cosas. Hay que matar entonces, si son 5 por cada nivel. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay que matar como 45 enemigos. 45, ¿sí? Joder, la musiquita, ¿no? Vale, otro puntito de nivel. 5 la destreza, 5 la fuerza. Aquí. Quiero llegar al segundo boss. Y luego posiblemente me deje matar. Para ver cómo es el new game, ¿sabes? Bien, otro collar. No paren de darme cosas, tío. Aunque igual el boss me revienta. Pam. ¡Ah! Me dejó el dedo, tío. Más fuerza. Next rank 5 de 10. Vale, aquí. Subo rápido de nivel, realmente, ¿eh? Estamos por la mitad, casi. Hostia, ya los enemigos tienen lo que tenía la rana, casi. ¡Eh! Esa espada es tocha, ¿no? Ah, item found. Te aumenta la probabilidad de encontrar objetos. Mira, research completo. ¿Otra espatocha? Pierdo vida. Pero bueno, está bien, ¿no? Igual el próximo boss me revienta, ¿eh? Viendo la vida y el daño que quita esta gente.
Creo que lo de uno de daño al click es estúpido. Porque mira ya el daño que hago. Hago 50. Hago 50 de media por click. Entonces creo que no vale la pena darle uno de daño más, sino ponerle veneno. Escarabajos. Y es que me calientan, me están calentando ya la cara. Uf. Me están poniendo de vuelta y media, tío. No, me quedo con estas, que me da esta experiencia y todo. ¿Ves? ¿Puedo quitárselo? No puedo quitárselo. Bueno, ya que estoy se lo doy, ¿no? Ya que estamos, lo termino. ¡Eh! Un collar verde. Me da de todo. Fuerza, item found. ¿Qué es esto? Ah, ¡qué feo! Queda poco para el boss. Aguanta, 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 aguanta. Veneno. Joder, cómo me ponen los cuervos, tío. Me ponen hasta arriba. Esos guantes. Autoclicks. Ah, autoclicks. No, no estoy utilizando las autoclicks. Mucho dinero, ¿eh? Bueno, habrá que ver cuánto cuestan las investigaciones. Me sacan mucho nivel, tío. Tengo serias dudas de si seré capaz de matar al boss. ¿Qué es esto? Un stack más de veneno, ¿vale? 2,5% de del daño de tus clics se añade como daño de veneno. Eso es bueno, tío. Vale, esas botas, ¿qué tal? Basura, ¿no? Vale, quedan muy poquitos enemigos, ¿eh? Inteligencia, pero pierdo el crítico y demás. ¡Una cartita! Hace tiempo que no me salía una. Las cartas del tarot tienen un 20% de probabilidad de aparecer cada vez que completas un nivel. Puedes elegir una que influye el resto de la run. Vale. Pierdes todos los objetos que no estén equipados y ganas 3 objetos al azar con un 30% de probabilidad de rareza. Vuelve atrás 2 niveles. Vale. Ah, lo de volver atrás es para equiparar tu nivel al de los enemigos, por ejemplo, ¿no? Hostia, enfrenta al boss de esta zona inmediatamente. Voy a perder, voy a darle esto. A ver. Ah, qué puta mierda. Gano inteligencia, eficiencia. ¿Qué es esto? Autofusión. ¿Esto qué es, gente? Ah, es para... Ah, no. No sé qué es esta máquina. Y lo de autofusión tampoco sé lo que es. Voy a darle autofusión a ver qué es. Tiene su chichilla el juego, ¿eh? Vale, quiero subir de nivel antes del boss. ¡Legendario! Hostias. Es que no sé qué es la autofusión. Este me calienta, eh. He subido de nivel, tío. Stack de veneno, ¿no? Ahora tiene 4 stacks de veneno. Pero lo reviento más rápido. Vale, viene boss ahora, eh. Nah, me va a matar el boss. ¿Qué es esto? He logrado un logro, eh. He conseguido un logro. Cool girls don't look at explosions. Big mama. No creo que gane, ¿no? Mira lo que me pega, tío. Me mata. No me da tiempo a curarme. No me da tiempo a curarme. ¡Ah! No me dio tiempo a curarme. Me mata, claro que me mata, coño. Nivel máximo alcanzado esta room, 20. San Juan, Puerto Rico. Nivel de jugador, 16. 20 minutos. Sologist. 8 cartas. 8 de 71.
2000 clics. Autoclick 109. Big Mama. A ver, research. Qué guapo, ¿no? Está divertido este juego, tío. Vale. ¡Anda! Y las puedes y ganas todo esto. 0,5. Esto es como el progreso fuera de partida, ¿no? Desbloquea el tónico. 0,5 de vida. Espérate, vamos a pillar lo caro. El mímico son 2000. Claro, pero los mímicos solo puedes conseguirlos con cartas. Mira, esta es la del boss. Desbloquea el tónico. Me la he comprado. 20 base inteligencia. Me suena los cojones. Una resurrección por run. Eso es la hostia. Destreza base, me parece la hostia también. 15% a encontrar mejores objetos, supongo. Uno de daño base al click. Me compro estos dos. ¡Qué guapo! Quiero seguir jugando, ¿eh? Quiero jugar otra run, tío. Está muy guay, porque ahora tengo un objeto nuevo para utilizar. Está muy guapo, tío. Ah, ya sé, yo puedo pagarlo si no lo tengo completo. No puedes pagarlo. ¿Puedo comprarme todo lo demás? 120, 30. Puedo comprar este y este. Y ya tendré que reunir más dinero para lo otro, ¿no? 2000 cuesta el mímico. ¡Wow! ¡Qué pedazo de juego! Me mola, tío. Le damos otra run, chicos. O sea, otro vídeo. Por favor, déjate un like y coméntame en los comentarios si quieres otro vídeo. A mí me apetece. Si os apetece a vosotros, lo hago, ¿vale? Eso, déjate un like. Nos vemos, chao.